La ley fundamental con la cual se va a trabajar para vincular tensiones y deformaciones es la ley de Hooke. La ley de Hooke establece lo siguiente. En el caso de las tensiones normales sigma, que estas tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones específicas. Y la constante de proporcionalidad que vincula a ambas magnitudes, es decir, a las tensiones, con las deformaciones específicas, es una característica propia del material designada con la letra E y conocida con el nombre de módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young. En el caso de las tensiones tangenciales, tenemos que la ley de Hooke también tiene su propia explicación e indica que dichas tensiones tangenciales son directamente proporcionales a las distorsiones específicas y que la constante de proporcionalidad que vincula a ambas magnitudes es el módulo de elasticidad, pero transversal en este caso, denominado G. Es muy importante recalcar que estos dos módulos de elasticidad, tanto el longitudinal como el transversal, son características propias del material que estemos analizando. Por lo tanto, tenemos en cuenta una particularidad muy importante, que es que la unidad de medida de estos dos módulos es la misma unidad de medida que las tensiones que estamos midiendo. Si las tensiones están, por ejemplo, en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, los dos módulos estarán en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Porque un detalle que no es para nada menor es que las dos magnitudes específicas, las deformaciones específicas y las distorsiones específicas, son adimensionales, es decir, no tienen unidad de medida. Con lo cual, necesariamente para realizar la compensación de unidades, tanto E como G, es decir, los dos módulos, tienen que tener la misma unidad de medida que las tensiones con las que estamos trabajando. En la ley de Hooke se menciona que dentro del límite de proporcionalidad, las tensiones normales, por ejemplo, son directamente proporcionales a las deformaciones específicas. Veamos entonces dónde es esa zona o periodo de proporcionalidad. En este caso, he elegido un diagrama de tensiones con deformaciones específicas correspondientes al acero, con su característica afluencia. En una primera instancia, entre el punto 0 y el punto 1, a medida que crecen las tensiones que se desarrollan en el ensayo de tracción en el acero, crecen en forma directamente proporcional las deformaciones específicas. Es decir, que en la zona comprendida entre el punto 0 y el punto 1, que las deformaciones son proporcionales y al mismo tiempo son transitorias, porque si yo descargara a la pieza, esta volvería a tener su longitud primitiva original, es decir, no le quedaría ninguna deformación remanente. En esa zona, que es la zona de proporcionalidad directa, es donde es válida la ley de Hooke. ¿Qué es lo que ocurre luego? Bueno, a partir del punto 1, a medida que se sigue cargando a la pieza, esta sigue desarrollando más tensiones, pero las deformaciones ya no son proporcionales a las tensiones, son un poco mayores. No obstante ello, y hasta el punto 2, esas deformaciones siguen siendo del tipo transitorio. Es decir, que si yo descargara la pieza en este punto 2, pues bien, retornaría hasta tener la dimensión original, sin ningún remanente de deformación. Si en cambio se sigue solicitando a la pieza y aumentando las tensiones, se seguirá deformando, ya como podemos ver, no en forma proporcional, sino que las deformaciones son más grandes que el incremento de tensión que se produce, y en este caso ya serían deformaciones del tipo permanente. Habrá un tramo de deformaciones permanentes hasta que se alcanza la afluencia, que es esta zona que parece un pequeño serrucho, y es donde ocurre un reacomodamiento interno del material en fase sólida y se van de alguna manera deslizando a través de planos internos los distintos granos de material hasta que se produce el trabado completo de la estructura cristalina del acero. Una vez que se llegó al punto 3, se sigue deformando cada vez más a medida que se incrementa el estado de cargas y por lógica se desarrollan más tensiones hasta alcanzar el punto 4. En ese punto 4 tendríamos la tensión de rotura. Ahí es donde comienza el desprendimiento
del material, la separación en dos partes. Como esa separación lleva algo de tiempo y con cada vez menos fuerza se puede seguir separando a la pieza, ahí comienza a caer la tensión hasta que en este punto, que es el 5, se han desprendido los dos trozos de la pieza en el ensayo de tracción. Entonces, recapitulando, tendríamos que en la zona únicamente de proporcionalidad directa, es decir, en la zona lineal o recta del diagrama tensión-deformación, es válida la ley de Hooke. En todo el resto del diagrama no es válida la ley de Hooke. La tensión de fluencia está a la altura de donde se produce ese serrucho y la tensión de rotura es el máximo valor de tensión que alcanza la pieza y a partir de la cual empieza a separarse en dos partes. Un detalle que no es para nada menor es que siempre se trabajará en las piezas que se pretende que tengan una vida útil prolongada, es decir, tendiendo infinito, en una zona por debajo del límite de proporcionalidad y por supuesto por debajo del límite elástico que correspondería al punto 2, que es donde se producían las tensiones del tipo transitorio. Si bien ahí no había proporcionalidad directa entre tensiones y deformaciones, aún no había quedado remanente de deformación una vez que se descargue la pieza. Como acabo de mencionar, siempre se tratará de trabajar dentro de la zona elástica, es decir, por debajo seguro del punto 2 y por supuesto algo alejado de ese lugar, porque así uno tiene una mayor seguridad de que de ninguna manera se va a exceder la tensión del límite elástico y la pieza va a quedar deformada en forma permanente al estar sometida al estado de cargas. Para eso se establece como límite de trabajo un valor denominado tensión admisible, que aquí está marcado en color azul y que está bastante por debajo incluso del límite de proporcionalidad. ¿Cómo se obtiene la tensión admisible del material? Bueno, es bastante simple. De acuerdo con el uso que se le va a dar, por ejemplo, en el caso del acero, se puede tomar la tensión de fluencia y se la divide por un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad siempre es mayor a la unidad, con lo cual nos aseguramos de que nunca alcance una deformación del tipo permanente. ¿Por qué se utiliza la tensión de fluencia? Porque es una tensión que está muy bien identificada en el caso de los aceros. Una segunda expresión que nos es también muy útil es la tensión de rotura sobre el coeficiente de seguridad para determinar la tensión admisible. Hay una enorme cantidad de materiales que no tiene fluencia en su diagrama de tensión de formación, con lo cual la tensión de referencia que se conoce perfectamente es la tensión de rotura. Por ello, se la divide por un coeficiente de seguridad bastante grande y se cae siempre dentro de la zona proporcional. Todos los materiales, en mayor o menor medida, tienen una zona de proporcionalidad donde es válida la ley de Hooke. Y es allí donde nosotros debemos tener trabajando siempre a la pieza.